Uno, estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Palta. Buenas Hola, buenas noches, noches. Luqui. Hola. Tenemos invitada especial acá, Casana. Casana, ¿cómo andás, papá? Hola, chico, ¿todo bien? Todo bien, Todo todo bien. bien. Rezando Todo bien. que mandé en Man. vivo mientras se me descargan los models del mapa. Se ve que tiene bastantes models ese mapa. Y espero que no se me crashee el juego cuando termine de cargar. Pero bueno, no importa yo, importa el equipo. ¿Cómo están para el partido, Casana? ¿Cómo se prepararon? Venimos de, bueno, no todos los jugadores pudimos estar presentes, pero varios estuvimos haciendo un par de encalentamientos Sí. jugando en servidores yankee. Sí. Y dentro de todo nos fue para el orto. Es bastante imposible de jugar con 180 de ping, pero Lindo. vamos a ver cómo nos podemos manejar en el partido. Va a ser un partido complicado en el cual un empate puede significar un resultado espectacular o Mira, perder. estamos planeando intentar comernos menos de 7 goles, esa es básicamente la idea. Porque estuvimos practicando zapatazos de lejos y la verdad que el arquero no tiene. Mientras que no. Si patean 2 metros delante de mitad de cancha, el arquero tiene que adivinar básicamente para atajar. Es imposible de reaccionar. Es muy difícil. Si los Yankees tienen ganas y se ponen a patear de lejos, esto dura poco. Ay, Palta, Ya estoy encontré. escribiendo en el traductor, porque mi inglés es malísimo, estoy escribiendo a los argentinos paté de afuera que son malísimos. Lo voy a poner en el stream, esto, en la cancha, obviamente, ahora cuando me cargue, si es que me cargan en algún momento. No, y sí, es complicado. Es complicado. Tal vez de alguna forma lo que les hubiese servido, yo esto lo estaba pensando, es complicado también, ¿no? Pero traer un jugador de cada país no les hubiese servido a... Un brasilero, un arquero brasilero hubiese estado muy bueno, un arquero yankee estuviese espectacular para una situación así. Pero estas son selecciones, ¿sí? No, ya No. sé, pero siempre hay nacionalizados, boludo. Olvídate. Pero Argentina tiene una comunidad de 70, 100 personas. Por Sí, hay nacionalizar 70 o 100 sería sacar. personas, pero los 70 o 100 personas que estamos en Argentina jugando en Estados Unidos nos tira 180 de ping. Mira, si vos me estás diciendo de sacar un cupo solo por un partido, no te tengo que decir que es una mala idea. Yo prefiero darle una oportunidad a la gente de la comunidad, boludo, ¿no? Traer gente de otro lado solo para jugar un partido en concreto. Si No, 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 para ni... este partido me armaba un equipo con 6 yankees y ya fue, boludo. No, no, no es la idea. No, pero cuando jugabas en Argentina te cagaba de hambre. No, porque el reglamento me permite cambiar de jugadores. ¿Los puedes dejar como exjugadores también? Algo así. Me armo un equipo. Me gusta dejar exjugadores a mí. O agarro 6 yankees y el resto lo lleno de argentinos y listo. No, no, no es la idea, no es la idea. La Claro, idea sí. es que esto sea una selección argentina y que si nos rompen el orto acá con ping, que así sea, y cuando vengan acá les vamos a romper el orto nosotros, boludo. Sí, ni hablar. Hay jugadores que tienen una adaptabilidad a la cuestión del ping. De hecho, yo juego con dos de ellos en mi equipo que pueden jugar de una manera tal vez no formidable, pero sí muy aceptable en equipos estadounidenses. Estoy hablando de Rorro y de Lox. Ellos con el tema del ping igual pueden pilotearla bastante bien. Ellos están acostumbrados a jugar allá. Vos tenés jugadores que también... han jugado muchos partidos allá, que calculo que serán titulares, como Luxem, ¿no? No, Luxem no se presenta. No, no, uy, boludo, no se te presenta Luxem, te... Podrías decir quizás quién está, ¿no? ¿Quién está? Es que yo tampoco estoy muy del todo seguro. Nah. Por ejemplo, Gonzalo recién ahora está volviendo del laburo. No sé si llega. Sí, Gonza nos contó cómo era la situación. Pero ponele que estaríamos. Droga, yo, Pava, Sí. Pepsi, Itusa, Lucky Chan, Sí. Lea, Nico. Y el Pichonga. Me parece que somos esos 9. ¿Quién es el ese? El Pichonga, el Pichichi, Potato. Ah, Potato. Le ponen cada nombre, pobre pibe. Sí, cada vez se deforma más el apodo. Bueno, para ir haciendo una revisión, voy mostrando a los jugadores cómo es que estamos con las cuestiones del ping. Ya hay dos jugadores estadounidenses en la cancha. Te Tienen. piden que te subas el volumen, ya que te puedo interrumpir. Ay, perdón, ahora me subo el volumen a... ahora reviso, pero tienen 40 y 23 de ping, mientras nosotros tenemos un promedio de entre 160 y 190. 190 tengo y está subiendo. Sí, pero nosotros estamos streameando, si no tendríamos que tener mucho menos ping. O sea, nosotros estamos con toda la subida.
¿Están confiados para el partido de hoy? Vamos a verlo como una experiencia positiva, negativa, le dieron resultado, pero la verdad que no vamos con mucha expectativa. Vamos a jugar a los partidos, vamos a intentar ganar todo lo que queda, pero este es el que se puede perder. Este es el que se puede perder, fuertes palabras. Este es el que se puede perder, sí, totalmente. ¿Qué te esperas, Indio? Estamos jugando con 180 pin, boludo. ¿Qué te esperas? ¿Que vamos a ganar 7-0, boludo? Che, dato de color. A Kazana no lo quiero asustar, pero se me está apagando el monitor a cada rato. Chan, chan, chan. No me diga que... No, ese es el móvil de Pepsi. Fijate el cable, capo. A ver si puedo subir un poco más el volumen. Che, ¿acá cómo es? ¿Tienen los 15 minutos reglamentarios como en nuestros partidos? Sí, acá hay, me parece que el reglamento es en general similar al nuestro. Lo que no estoy del todo seguro es que si se aplica la regla de la diferencia de 10 goles. Esa es una duda que me olvidé de sacarme con los pibes. Ya había entrado con esa duda, te lo digo, ¿le viste? O sea, eso o te catapulta o te entierra. Por hermano, eso, porque... imagínate que si los yanquis vienen, entran y dicen, los vamos a cagar a goles, los vamos a patear de todos lados, pobre droguita se va a comer 25 goles en el primer tiempo y se va a complicar un poquito. Porque no sé cómo explicárselo, pero si patean de mitad de cancha, el arquero no llega a reaccionar, eso es lo que estoy diciendo. Te tengo una táctica. Una táctica. ¿Qué táctica? Le estoy diciendo que si patean de mitad de cancha es gol. No y hay bueno, táctica. Escúchame. Si vos ves que te están cagando muchos goles, escúchame, prestame atención. Si ves que te están cagando muchos goles, agarras al gordo ese, al 2, agarras al CB y al LB y los parás al costadito de droga abajo de los tres palos y lo dejás ahí todo el partido. Entra igual porque no llegas a con el salto, boludo. Bueno, entonces ponés a los 8 ahí abajo. ¿Cómo que no? Como mucho le bajará un diente alguno. Para, ¿en la selección hay obra social? Mira, todavía estamos intentando conseguir un utilero, así que entonces yo te tengo no. una idea más. Entonces no, entonces bien. No. Tenemos un matero profesional en el Pastore. ¿Quién pero... es? Pastore, bien. Gran cebador de mate, Pastore. Todos los días con un paquete de bizcochito. Genio. Consistente. Lo ficho, Para mi equipo siempre. No, olvídate. Bueno, no te quiero sacar mucho más tiempo. Palta, agarrame el mate que me estoy quemando. Ah, perdón. Gracias. No, acá estamos tomando mate también. Luquita no toma porque no le gusta el mate. A mí se me enfrió, boludo. ¿Se te enfrió? Y sí. Como el pecho, boludo. Tenías que alejar un poco el termo. Un hincha de Vélez es un experto en eso, así que te voy a tomar la... Pará. Podría ser peor. Podría ser Freddy. Es verdad. Es igual, verdad. Igual, no sé, Vélez no se puede reír de nadie. Ni de Ferro se puede reír. No, nosotros nos podemos reír de muchos equipos, de hecho. Somos de los pocos equipos argentinos que tienen intercontinentales. Y aún así, no llena ni una tribuna. Qué triste. ¿Cómo que no, boludo? Yo sé cuántas veces en la cancha de Vélez llena, hermano. Recitales sí, de Arjona. Puma, cuando juegan los Pumas. Sí, un montón de veces vi la cancha de la escena. Recital de Iron Maiden, de Vélez, de La Renga. Un montón de veces vi la cancha de Vélez escena. Che, ¿quién arbitra esto? ¿Quién arbitra esto? Me parece que ni los Yankees tienen la recona, así que... Argentino... Un brasilero. Claro, el tema que sin la recona no van a poder poner al talk. Es lo que estoy diciendo, que ni los Yankees tienen la recona. Me parece que la tiene un... El Arian, el holandés. Bueno, ustedes fórmense que yo mando los himnos. Aguanta. Ustedes fórmense cuando quieran escuchar el himno que yo lo mando acá. Se escuchó demasiado, creo. Bueno, suerte con la transmisión, muchachos. Dale, suerte a vos. Espero que el tío no sea una murga. No, yo voy a tratar de relatarlo bien. Y sí, Potato, ya sé que tenés los himnos, pero si no tenés la R-Con para poner al tank, te los metés en el orto los himnos, hermano. Vení, bueno, vos tatu traelos. No, o solucionamos así, Pichuchi, escúchame. Cuando vayas a pasar los himnos, me pongo en el banco de Argentina y yo escucho lo que hablan. ¿Entendés? No necesitas ni poner al talk. ¿Quieren escuchar el himno o importa? Mataron a Palta. Soy re graciosa, jeje. Sí, la verdad que sí, estoy muy contento de tener a Palta acá en el estudio. A Luquita también. Me está faltando Sai.
La comunidad de sordomudos está muy decepcionada porque no está Sai. Sai, venite acá, vení, metete al servidor. Acá la pudrimos, Sai, venite. Pongan el video del Ali Espósito cantando el himno. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Es el himno, ¿no? No, ahora es otro, es Rancatatán. Eso. Ah, no, no tengo ni idea. Bueno, ¿cómo andan, gente? Ya somos 15 personas mirando la murga esta. Antes que nada, quiero agradecer la posibilidad que me están dando de streamear, relatar, comentar, arbitrar, hostear el servidor y todo eso a la gente de la comunidad, al staff, a Baba en realidad, porque el resto son toda una murga que no se presentan para nada. ¿Qué tiene que ver? Y ya que estamos acá y que tenemos varios radioescuchas, no sé cómo sería, online escucha sería, ¿cómo se dice? Quiero decir que. Unos viewers, ahí está. ¿Qué es eso? Son los canadienses, ¿no? Ah, no, esos eran believers. Toda la mía mierda igual. Bueno. Che, ¿y el comentarista bilingüe? ¿Hay comentarista bilingüe? ¿Le pagamos? No. ¿Sobró de los servers? No sé. Yo si querés tengo dos lenguas. ¿Si te sirve? Yo tengo un poco de inglés, pero me parece que nos conviene relatar. Bueno, no sé si hay gente... Esto lo está viendo alguien de ellos, digamos. Solo nuestro... Yo diría que se turnen ustedes para relatar uno un tiempo y uno otro. No, voy a relatar todo el partido yo y si no le gusta a Luquita, ahí tenés la puerta de la cabina. Pudrió. ¿Podrías enfocar a los jugadores a ver con la camarita un poco más de cerca a ver cómo se están moviendo? O en el gana. Himno, en el himno, enfocarlo tipo en los partidos. Claro, hace un traveling de derecha a izquierda. We are ready tonight to present the match between USA versus Argentina. Ah, ya. Yeah. Oh, what the fuck. Lo rompimos ahí. I'm broken. Oh my gosh. The fuck. Me gusta porque hizo the fuck nada. Como bien argentino, ¿viste? ¿Viste, boludo? No. Encima que le pongo onda y trato de relatar en inglés, son todos unos motherfuckers acá. Your mom is gay. ¿Y dónde estás ahí? ¿Sai? ¡Sai! Pará, ¿cuánta gente querés meter acá? No, y tenemos que ser 10. ¿Dónde está Ryok? Ryok debe estar acá desde la sombra mirando el partido, presenciando esta gran oportunidad que se le da a la selección argentina, que se armó la selección argentina de Dios para ganar algo. Es el gran sueño de Kazan a ganar. Vamos a ver qué pasa. Qué buen estadio. Qué buen estadio verde. Y grande. A mí me gusta, sí. Me gusta porque alto. Es pro-aborto el estadio. No, porque es alto. Tiene muchas luces. Es alto estadio. Alto estadio. Me gusta lo verde y lo grande. O sea que sos fanático del Increíble Hulk. Claro. Sí. Podría haber hablado de Will, pero mejor no. ¡Aguante Batman! Sí, aguante Baba. Resordo. No. Batman. Vamos, Baba. Tenemos acá a Luquichan festejando. Vamos a ir repasando los jugadores mientras. Estamos casi en tiempo cumplido. Se presentaron 1, 2, 3, 4 gringuiños. ¿Yoguinete es Pac-Man, no? ¿O quién? Dice, lo que le está costando a Lea driblear, me muero, XD. No me digas que está Vilouta por ahí. Vilouta, si estás, por favor, venite a cabina. Y ahora dice, che, la veo re bien a la selección con los pases. Yo tengo fe. Y Gizmo dice, no es tan difícil. Está bien, Gizmo, ya. Suerte, Lea. Mal. Suerte, Lea. Mangolito. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en este partido. Esperemos que empiece. Gente, a ver, vamos a hablar con la gente del Twitch. ¿Tienen resultados? ¿Cómo creen que va a salir esto? ¿Palta? La verdad que nunca vi jugar a la selección de ellos, digamos. Conozco a nuestros jugadores. Me gustaría que gane emocionalmente nuestra selección, pero creo que va a ganar la de ellos. 2-0. Y me quedé corta. Sí, pero de onda, porque los requiero, los chicos nuestros.
Yoguineta dice 8-2 para USA. ¿Qué USA? No entiendo. ¿Qué use? ¿Qué USA? Y Flack dice 2-2. Anuncia un throw. Vos, optimista. Luquita, ¿qué decís, Luquita? ¿Cómo va a salir este partido? Gana Estados Unidos 7-2. Buena, él tiró y después la te preguntás por qué no te dan para streamear partidos. Para mí gana Argentina 10-0. Se revendía el chavo. Cax dice en el stream que gana 6-0 Estados Unidos. Yo creo que van a afectar varios factores, obviamente, ¿no? Sino que es que iba a afectar chan, chan, chan. Creo que uno de los factores que puede llegar a afectar más al equipo argentino es que al momento de llegar al área se van a encontrar con un arquero que va a estar a un tiempo y medio o dos tiempos adelantados a ellos por una cuestión obvia que es el ping. No sé si Argentina puede llegar a hacer muchos goles, a menos que el arquero, no sé, sea yo, el estadounidense. Creo que si Argentina puede llegar a sacar un empate va a ser un resultado estupendo. Creo mucho en la capacidad de los jugadores que hay, comparado a la capacidad de los jugadores que hay enfrente. Cabe destacar que faltan varios jugadores estadounidenses de gran renombre, jugadores muy buenos. Yanni. Sí. Fallen falta también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Deben estar tratando de juntar la gente. Ah, mira, llegó Luxem. ¿Cómo andas, Luxem? No creo que te escuche. No. Si le pegas de tres cuartos no la metes porque las dimensiones de la cancha son diferentes a las de 5 versus 5. El arquero tendría que ser muy indio como para comerse un gol de tres cuartos. Claro, esto es 6 versus 6, ¿no? Claro. Gizmo igual dice que gana Argentina 6-5. Tomá. Partidazo anuncia Gizmo. Ojalá. Pero igual es un hater de mierda, así que no le hagas caso a lo que dice Gizmo. No le hagas caso. Sí, estamos hablando por los comentarios del stream. Sí. El ping no baja de 160. El que menos tiene ping es Potatus a 166. Y el que más tiene es Baba, increíblemente a 191. Sí. Atajar con ping es muy complicado. Ojalá no se le haga tan complicada droga. Clave, el arquero droga tiene 172 de ping y... en este momento. ¿Trox? ¿Dónde está Trox? Acá está en la cancha Trox. En el banco. No, está en la cancha Trox, está de CB. Bueno. Sí, mal, Baba tiene ping porque hostea los cerros. Llamen a Pompín, dicen. Ayuda, Pompín. Bueno, mientras sale el partido vamos a mandar una pauta comercial. Fajores, Jorgito. Bueno, esa fue la pauta comercial. No tenemos auspiciantes todavía. Bueno, Luqui la cantó. No, pero acá no nos auspicia Jorgito, nos auspicia el gigante. Ya probaste grandote, ahora probá el gigante, alfajor gigante. No. Es buenísima esa, no la escuchaste nunca. Están pidiendo el rucón, pero no sé quién la tiene. Las pastas babas son las mejores. Con salsas babas son superiores. Vino Toro. No, boludo, no digas marca de verdad que no van a sacar el audio del video, maestro. Está bien. ¿No escuchaste que yo canté las pastas babas? Cuando empieza 15 minutos ya pasaron. Sí, pasó el tiempo, pero le falta el comando, muchachos. Así que no sé qué va a pasar. No sé quién arbitra. ¿Qué más? Seguro arbitra tu vieja. Arre que no está ni convocado tu vieja. ¿Sí? Ah, ya me ponía violento yo. Ah. No, ¿cómo te se pone violento? Luquita, es el nombre del jugador. ¿Qué, tu vieja también es árbitro, Luquita? Sí. Ah, bien. No, ¿Qué? ¿Juez para qué categoría de qué deporte es, no? Porque árbitro puede ser para muchos deportes. No sé. Mi vieja es árbitro de arenas en World of Warcraft. No están ni las camisetas. Sí, chicos, sí. Está. Mi vieja arbitra los partidos de LOL. Son partidas, no partidos. Partidas, es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo. Ni una menos, papá. Es lo mismo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Sí, los comentarios están reactivos, por suerte. Porque... Patrocina el gimnasio de Chava. Ahora, no iba a decir algo, pero... Ya tenemos las primeras quejas. Pésima la organización de la CONMEBOL, está bien. Pésima la organización de la CONMEBOL.
¿Qué le pasa a Luquita? Luquita. Ay, mataron a Argentina. Tranqui, en unos años te va a cambiar. Y vas a tener como amigos. No, me... Mira cuando hables como Lox. Y seas un asqueroso de mierda como Lox. Nah. Saludo grande para Lox, que seguro lo está mirando por TV. Alfajores, Jorgito. Dejá de decir nombres en serio que nos van a mutear el video. Algo que se llama copyright. Copyright. Mirá si no va a dar bola, Jorgito. Callate, el otro día me mutearon un video porque puse una canción de una serie anime japonesa, vamos a decirle Garron Ball. Y me mutearon el video, boludo, son los culos. Decía, lo peor de todo es que no era un video posta, era un video cover, era un gordo tocando la guitarra en el tren, cantando una canción de Dragon Ball y me mutearon el video. Son unos... Alfajores, Chaviño. Acá dicen indios, acá esto, mandá Pug. Ya fue. Después, más tarde, mandamos. Estamos re manija de jugar, nos jugamos todo el día. Apenas estamos... termine esto... La tinencia. Che, ya que estamos acá, podríamos empezar a organizar, de armar un grupo de Discord de Player No, ¿no? No salga eso del stream. Estamos por ver el primer partido de nuestra querida selección de EO Soccer. Vos dejame que yo estoy haciendo publicidad para mi canal. Si querés los mejores videos, los mejores comentarios, apartan todos los videos y a Lox ranciándola, venite al canal Yacas. Ahí tenés los mejores videos. Y hay que mandar la publicidad, si no. Está bien. Está bien. Bueno, ¿qué estaría pasando acá? ¿Pero qué pasa acá? No se puede atrasar el partido. Me van a tener que acompañar. ¿Cuáles son las reglas? ¿Hay que esperar hasta que pase algo? O sí, Lux y Pepsi están en el otro equipo. Está bien. Había que llenarlo. Están tratando de patear al arco. Por eso. Cinco jugadores estadounidenses nomás. Y uno en el banco. Sí, que no sé por qué no entra. Pedimos los puntos. Oh, yo te digo que si estos llegan a pedir los puntos, es como organizar un partido con modo diablo, boludo. Tres semanas y no organizan. Después les pasamos, Pac. Digo, el link. ¿El link de qué? Falta ver. Están pidiendo el link del canal donde streamea Pupu. Lo mandó como 50 veces. Sí, no sé por qué no lo tienen, pero bueno. Alfajores. Babiño. Alfajor potatus, doble y triple sabor. A hielo, ¿no? Creo que Casana les acaba de preguntar si quieren jugar ahora en el server argentino. Y acaban de decir que no. Ya, voy a traducir lo que dice acá. A ver qué decimos. Dice, la siguiente semana, 11, no sé qué dice, el número 11. Tiene la R-Com para jugar el otro match. Pregunta la semana. Y dice, tocada acá, gordo. No. ¿Quién no te juna? Atrevido, mala gente, porquerío. Claramente dice eso. Claramente, yo lo estoy leyendo. Yo ahora mismo. Entró quesito rico a la cancha. Hablando de quesito rico, ¿ya probaste el quesito untable? Ahora probá el quesito puntita. De la puntita. Qué rico que va a ser eso. Basta. ¿Qué está pasando acá? Si no arranca más este partido. O sea, básicamente lo que dice Casana, yo les voy a decir la posta. O sea, lo que están le está dando opciones y ellos están pidiendo 5 minutos hasta que aparezca alguien que tenga el comando, básicamente. El R-Con es el comando para administrar los comandos del servidor. Claro, bueno, pero estoy leyendo la conversación y eso es lo que... R-Con Casana Gay. Para que prenda la luz. A ver si ahí lo consiguieron. Volví. ¿Quién es Javier Hernández? Tengo la duda. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Se murió?
Están cambiando. Creo que encontraron el comando. Espero así esto empieza. Sí, y una maldita alfajores. Este es el estadio Wembley, ¿no? Sí, el Peacock Park se llama. ¿Peacock? Sí. Lo hizo Kid Rainbows. ¿Quién es ese? Y yo qué sé, para mí que es Gonzalo. Sí, sí, Yoguineta, en realidad acá es de día porque estamos en diferentes hemisferios, ¿entendés? Acá hace frío, allá hace calor. Allá de día, acá de noche, ¿entendés? Así funciona la cosa en el planeta Tierra. Porque la Tierra no es plana, no crean esas cosas. Bueno, estamos por ver cómo se disputa el partido entre Turquía y Rumania. Turquía, Rumania. No, Guismo, la tierra no es plana, no. No caigamos en eso, muchachos. En serio. La tierra es rectángula. Galileo se está colgando las pelotas. ¿Sabés con cuántas cosas nos mienten? ¿Vos crees que tu papá es tu papá de verdad, boludo? ¿Y crees que la tierra es plana, en serio? Vamos. Arrancó el partido. ¿Arrancó el partido? ¿Se largó esta murga? ¿Son todos yang? No, boludo. ¿Qué me cagás, boludo? Estoy leyendo el Twitch. Disculpa, flaco. ¿Qué flaco? Soy alto gordo yo. Disculpa, gordo. No pasa nada. Eso no es coca, papi. Bueno, seguimos leyendo. El chileno se pregunta, ¿dónde está Fallen, Mini, Gamer? Arrancó, no, what the fuck. ¿Arrancó o no arrancó? What the fuck? Fuck are you doing? What are you doing? ¿Qué? ¿Qué? A ver, vamos a repasar la lista de jugadores presentes hasta el momento. Argentina parece que va a salir así porque ya está con este equipo. Tenemos a Droga, Baba, Pitusa, El Pichichi, este es Lea y Pastores. Pastores, ¿qué hace? Pastores de la cancha. ¿Dónde está Gonzalo? Gonzalo. Estaba llegando, dijo. Bueno, que me traiga esta mientras llega. Y para los gringos forma el arquero, el defensor, un delantero. Ahí se metió un mediocampo y otro delantero. Bárbaro. Ahí se... Vamos a ver qué pasa. What's the issue? Pregunta, no sé, que ni están las camisetas, capaz. Sí, mal, no sé qué onda. No hay nada, no sé, es medio raro. Voy a decirle a esto, si querés fichame, maestro. No, no le digas nada. Yo te defiendo, mirá. Nada. Is anyone... Oh, quiere la gente. El Pichichi dice... Cuca, feliz día. ¿Qué es el día de qué hoy? De la cucaracha. ¿Ne? Ah, yo pensé que era el día del gordo que no se saca el balde de la cabeza. Bueno, si llega a ser ese día, te mando un saludo grande, Windsor. También, vos también, Cuca. Y hay tantos otros más. Han pasado 10 años. Au. Pie. Bien. Bueno, listo. Falta uno. Sí. La que entre por Dios. Oh, yo me estoy hinchando las bolas ya, me voy a jugar al pub. Ay, estaba ahí al pub. Che, ¿por qué no vino Sai? Si hay gente. Che, pará, ¿hay lugar para que entres ahí? Pará que se está yendo todo. Se... todo el mundo. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuánta gente hay acá? Tenemos 22 de 32. Sí, venite, Sai, ¿dónde estás ahí? A ver. Me gustaría saber qué está pasando. Pusieron al Talk, no hablen. Y no, estamos hablando de Discord. No hables, que se escucha. No, maestro, no funciona así el Talk. Funciona así, yo creo el juego. Che, ¿alguien me recuerda por qué me estoy fumando a Luquita? No estaría entendiendo. Oh,
Contarle que se empiece este partido. Bueno, gente, voy pidiendo pizza. ¿Alguien quiere algo en particular? Me voy a pedir una de ananá para mí. ¿Una pizza entera te vas a comer? De ananá, obvio, sí. Completa. ¿Entera una pizza? ¿No es mucho? No, yo soy un gordo de mierda. Y los gordos comemos como gordos. ¿Cómo me... Hola. Pará, Sai. No entres así de violento. Habla con calma, ¿sí? Vamos tranquilos. ¿Qué está haciendo Sai? Sacá la mano de ahí, carajo, diría Ricardo Ford. ¿Cómo andas, Sai? Buenas noches. Interesante. Estamos en Estados Unidos, Luquita. Sí, es interesting. Intestino. Interesting. Interesting. Qué burro. Qué burro, poca de cero. Interesante. Loco, acá me agacho y me hacen bullying. ¿Qué onda? Oh, por Dios, chicos. Media hora pasó. Esto tendría que haber arrancado hace media hora. Cinco sí. Cuca, ¿por qué no estás en la selección? Qué gran pregunta, ¿eh? Falta un montón de gente en la selección. Para Cuca, la selección. Sí, está bien, Guismo. Está mal como lo dijo. Interesting. Interesante. Vuelve. ¿Cómo ves el pronóstico? Tira un pronóstico para el partido, Sai. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No me digas sentado porque... ¿Luquita, luptaste? ¿Maestro? No, loco, acá se me están cagando. Dale, vamos. Yo diría que es el que... está siendo el otro. Ah, listo. Okay. Sai dice que lo ve desde la cabina. Jeje. Gente de mierda que traigo al stream, la verdad. Volvé, Pepsi, te extraño. Ahí entró Gonza a la cancha. Malas noticias para Luxem. Bueno. ¿Le querés mandar un casano, che? Un mensaje a Casata, a ver si nos puede explicar qué está pasando. Agente, agente. Arrésteme pronto. Ay, ay, ay. Te hago unos piña en la jeta. Ya se jugó, sí, Freddy, ya terminó. La araña Trox, ahora se le dice la araña. Ahí está, Perú, Argentina, vamos, vamos. Ya están cambiando las camisetas, ¿eh? Vamos. Un intento más, sale todo bien, ¿eh? Sí. ¡Vamos! Mirá ese logo de la selección. Mientras vamos leyendo. ¿Cuántas estrellitas tiene su seleccionador? Cero. ¿De qué estamos hablando? Buenas noches, Freddy, ¿cómo andás? ¿Qué haces en la, acá en la transmisión, boludo, si estás en la Casana Friends, boludo? ¿Qué? Estamos todos crazy acá. Casana Friends. Crazy. El chileno dice, los gringos son como XSN. Al menos tienen selección, chileno mugriento. Oh, no. Ni las camisetas saben dónde están, por Dios. Mentira, ya nos vamos a armar nuestra propia selección chilena con juego de azares y mujerzuelas. ¿Tienen camiseta? La gente tiene camiseta al menos. Sí, tienen seres. Australia-Argentina, vamos, un poquito más, ¿eh? Sí, ya pasaron por todos los. Ahí está, dale, poquito a poquito, Colombia. Claro, para que no parezca tan obvio, ¿no? Sí. Opa. Se huele. Egipto, sí, están troleando, ¿no? Oh, Inglaterra, sí, ahí está, son hijos de ingleses, ya está. No, muchacho, no. Alemania, Irlanda. Y siguen cambiando las camisetas. Se huele. Italia, la zurra. Vamos. Japón. Si hay algo que nos caracteriza es que tenemos poca paciencia, creo yo. Así que más vale que lo empiece, porque si no, me entra la puteada. Corea, México. No. Ahí está, es lo mismo.
No, boludo. Que... Panamá, vamos, Panamá. Está lo mismo. Perú, ya está, ya dio la lista, ya dio la vuelta a la lista. Polonia. Portugal. Vamos, carajo. ¿Uno más? ¿Uno más? No, uno menos. No, flaco, la puta madre. Oh, Dios mío. Sí, Rusia. Se voy a seguir así. Ahí está, deja Suecia, ya está. Bueno, Turquía. ¿Qué hace? Ucrania. Ahí está, Uruguay, Ahí está, ahí está, vamos. Que se va a bañar. Lo encontraron. Bien ahí, que lo encontraron. Qué jugador. Oh my god. Nice. Che, está rorro acá. ¿Cómo no van a saber dónde queda Siria? Se iban a robarle el petróleo, Gizmo. ¿Qué decís? ¿Por qué entró el chileno a la cancha? ¿Qué onda? Te estoy diciendo hace 10 minutos que está Rorro acá. Hola, Rorro, ¿cómo andás? Volá, Rorro. Arre. Pará, Sai, basta. No la ahorques a Luquitas. ¿Qué está pasando, por Dios? Rorro te pregunta por qué streamas a 120p. ¿Por qué no le preguntaste en el stream, Rorro? Yo tampoco. Arrancó el himno. Un pelotudo. Sí, esto. Oh, estaba en el stream, ya estaba recolgado. ¿Qué hacen esto, boludo? Poneme la cámara ahí en el medio, por favor. ¡Qué emoción! ¡Aguante, corazón, aguante! Termina el himno. Ay, a ver. Ahí va, vamos, vamos. Todo de pies. Este es el himno de Estados Unidos. ¿Tenemos que cantar nosotros? Ya vemos el bulto de Lea. ¡Vamos, vamos, selección! No se canta el himno porque nunca en la tele un relator cantó el himno, chicos. Che, lo cantan los jugadores en la cancha. Para, lo vimos todo, ¿no? Lea no cantó el himno, ¿eh? Lea no cantó el himno. Se lo veía nervioso, Lea. Vamos a ver qué pasa. Che, qué caca. La puta que te parió. Bueno, se escucha la gente puteando a Lea. Está bien, sí. Ladrón hijo de puta, le gritan. ¡Somos hijo de puta! ¡Hijo de puta! Lea, es una boludez. Escuchamos a la madre de Pigmen puteando a Lea.
raya de ¡hijo de puta! Pesado, ¡hijo bro. De puta, Ricky! ¡Llorón! ¡Hijo de puta! Ahora vamos a calmar un poco a la gente que se va a pudrir todo acá. Bueno, ya casi está por arrancar el partido. 40 minutos tarde. Ay, por Dios. Con la Conmebol siempre pasa lo mismo. Es una cosa de loco. Vamos a prender el pucho que hace bueno al relato. Qué lindo es volver a verte, selección. Arre, que es la primera vez que la vemos, creo. A ver si ya se formaron. Se pica, se pica. Aguante, corazón, aguante. Va a arrancar el encuentro entre Argentina y Estados Unidos. Acá Estados Unidos. ¡Gol! ¡No! ¡No le falta! Para el primer ataque de Argentina. Luxel lo tiene a Lea al costado. ¡Luxel al arco! ¡El arquero Walto! ¿Jugando con una menos Estados Unidos? Ya te digo, sí. Javier Hernández. Toca con el otro. ¿Con el? Mangolito, no me ha aprendido el nombre. Ryu. Debe ser hemogólico estadounidense, sí. ¿No? Parecido a Ryok. Sí. Pepsi dice, el monitor me está matando mientras sale jugando el equipo estadounidense. Juega pase en profundidad, va a salir pelota fácil para el trapito que va a jugar con Casana. Casana que se abre por la banda izquierda, sale jugando desde abajo, juega picado para Lea. Lea con Luxem, lo mató, no llega ni en moto el gordo de Luxem. Javier Hernández, Walto, Walito, ¿no? ¿Cómo es? No lo leo bien. Casana, Walito. Casana que recupera, Casana el arco, el arquero estadounidense, Javier Hernández. Josué. Josué, ¿qué va a hacer Josué? La abre por la izquierda con Mangolito. Mangolito, ¿quién le pegó Lea, no? Saque de arco para Estados Unidos. ¿Qué pasa con los gringos, loco? Josué, Josué, que se lo pasa Lea. Sigue Josué, corre por toda la banda izquierda. Va a jugar para meter el centro. Engancha a Josué. Le va a pegar el arco, ¿eh? Le va a pegar el arco, no. Mangolito. Casana que va a recuperar. Casana va a jugar en profundidad con Luxen. Me hizo caso. Va a picar Luxen, no. Luki-chan. La mueve Luki. Luki que pierde con Ryu, Ryu que avanza, recupera Luxem, pierde de nuevo con Ryu, Ryu que se mete por la banda derecha, Ryu que avanza, ¿qué va a hacer? Lo pasa a Casana, lo deja pintado al gordo, va a meterle... No, bien Casana, lo corta muy bien, me retracto por lo de pintado, por lo de gordo, ¿no? ¿Qué hace Rorro acá, boludo? ¿Cómo se nota que no hay...? No hay árbitro argentino, si no lo rajaban ya. Luxem, Javier Hernández. Javier Hernández recupera, avanza, lo pasa a Luquichán, lo pasa a Casana, Javier Hernández mete el centro para Mangolito, Mangolito al arco, Nelea que corta muy bien, va a quedar la pelota a la banda izquierda, Josué, ¿qué va a hacer Josué? Mete el enganche chiquitito, se queda con la pelota, controla, lo pasó a Baba, mete el pase en profundidad para Río, excelente pase para Río, se abre, se mete para el área, se mete al área. Despeja muy bien Casana, creo que fue, José Hernández que va a recuperar la pelota, sigue atacando a Estados Unidos. Josué, ¿qué va a hacer Josué? Qué lindo pase que metió recién Josué, ¿eh? Mangolito que se mete al área, despeja de nuevo Baba. Veo muy bien a la defensa argentina hasta ahora, ¿eh? Sí, la verdad que con la complicación del pin que tienen, están despejando bien, aunque recién les metieron un pase que profundidad bárbaro. Va a jugar para Luxem, pero va a cortar Josué, se los pasa a Luxem y a Lea, el sueño de Lox. Va a ser pelota para Casana, que seguramente juegue con droga, ¿no? Va a tener la Casana, la va a despejar. Va a quedar el pique mogólico. Va a ser pelota para Walito. Voy a leer el nombre porque no lo tengo bien. Sí, Walito, está bien dicho. Walito. Sí, están jugando. ¿Qué pasa para José? José por la banda izquierda, cambiarla toda Ryu. Casana, que corta. Excelente corte del capitán argentino. Que no se está entendiendo muy bien con los despejes. Va, está despejando, ¿no? Tampoco es. Javier Hernández. Ryu. Al arco era, diría Lu. ¿No? Javier Hernández, Ryu. Es uno menos, pero no parece, ¿eh? Ryu, avanza. Casana que se tira, pero queda en el piso. Ryu que sigue. Mete el centro. Baba que despeja mal. Ryu. No, maestro de droga. Ay, boludo, no. Salen jugando mal Argentina. Recupera Ryu. Está mal parado la selección todavía. Ryu que se trata de meter. Casana que rustiquea local. Javier Hernández, ¿qué va a hacer Javier? ¿Qué va a hacer? Espera que pase Ryu. No, va a ser la de él.
Lea que lo despeja bien, o Lea o Luki, no vi, no importa. Va a salir bien, gracias, Luki. Josué. Josué, pasa en profundidad para Ryu. ¿Lo ven débil al lado de Kasana? Están jugando todos por ese lado, ¿eh? Qué asco, dice el chileno desde la cabina. Chupala, le dicen pastores. Murga, ¿qué es esto? Parece una copa. Pasa que está mal organizado el lado estadounidense. Avanza Ryu, se lo pasa a Lucky-chan. Lucky-chan que despeja bien, corta, juega con Luxen, Lea. A Luxen que lo corta Javier Hernández. Josué, Javier Hernández. Josué de nuevo. Ya, boludo, son uno menos y no aparece, ¿eh? Cámbiasela toda, Ryu. Cámbiasela toda. Pase en profundidad, va a ser pelota para droga. La verdad es que está bien posicionado Estados Unidos hasta ahora. Está metiendo buenos pases y ya han tenido algunas claritas. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Está muy bien posicionado Estados Unidos. Sí, Sai, totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Va Javier Hernández, mete el cambio de punta total para Mongalito. Mongalito, mete el enganche, se lo pintó, va, va, Mongalito. Lucky Chan, que corte, va a ser córner para la selección estadounidense. Va a ir el córner, Mongalito. Afuera. La tiro olímpico, ¿no? Va No. Trapito. Trapito que no puede cortar, no puede despejar bien. Va a ligar la pelota a Ryu. Se durmió Kasana, ¿eh? Se durmió Kasana, Ryu. ¡Golazo! ¡Gol del equipo estadounidense! Se durmió Kasana, ¿no? Sí, no puedo cortar esa pelota. Ahí vemos. No, el ping los está matando, boludo. El ping los está matando, boludo. ¿Por qué entró Morgan? No sé. Luxem. Luxem tiene varios partidos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Guainito. Ryu. Ryu. No, no tengo 54 años, Rorro, no sé qué fallas. Ryu, Ryu, que avanza, se mete, pasa uno, pasa dos, se trata de meter entre tres, pero no puede. Ryu, que va a meter el centro, que va a hacer Ryu. Espera. Mete el centro, Ryu, Mongalito. No te puedo creer. Luxem, Upa. vamos, 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 vamos a contra Luxem, Luxem. 5-4-3-2-1. Luxem, no. Primera clarita que tiene Argentina. No la pudo aprovechar Luxem. Sí, la verdad no sé si definió muy bien que digamos. Mongalito, Ryu, Ryu, ¿qué va a hacer Ryu? La pica, Kasana que se la despeja, a ver qué dice la gente en el Twitch. Mientras Timeout tanto. de Argentina. Hasta ahora está mucho mejor Estados Unidos. Recién hace unos minutos tuvo la primera Luxem para Argentina, pero no la pudo aprovechar. No, no, la verdad está complicado. Que se metió el cambio, ¿no? Salió Baba, entró Pepsi. Salió Baba, entró Pepsi. Yo hubiese cambiado de lado a Kasana, ¿eh? ¿Más que a Baba? No sé si tendría que haber sido cambiado. Mongolito, Mangolito, va, Ryu. Despeja muy bien Argentina, sale jugando Estados Unidos desde abajo de nuevo, mitad de cancha. Javier Hernández cambia perfectamente para Josué. Josué para Mongolito, no se entendieron, si no, un pase bárbaro, ¿eh? No se entendieron. Era un pase bárbaro. Kasana sale jugando desde abajo. Kasana mete el pelotazo nuevo. No se están encontrando con los pelotazos a Luxen, ¿eh? Javier Hernández. Javier Hernández. ¿Qué hace Javier? Se lo pasa a Luxen. Luxen que no puede. Luxen que no puede. Javier Hernández que sigue. Luxen que recupera. Le queda la pelota a Luxen. Vamos, Luxen, carajo. Vamos, Luxen. Pégale. Pégale. No, Luxen. No importa, no importa, no importa. Vamos, que selección que se puede. Vamos, vamos. Segundo ataque argentino. Va, Mongolito. Queda la contra para Estados Unidos. 1 contra 3, 3 contra 1. Despeja muy bien la selección argentina desde abajo. Va a hacer pelota a los pies del arquero. Que va a salir jugando. Luxen presiona. El arquero juega muy bien con Ryu. Ryu va a jugar con Slicer. Entró Slicer, ¿eh? Entró Slicer, ¿eh? Ojo con Slicer, ¿eh? Ojo con Slicer, ¿eh? Slicer, ¿qué va a hacer Slicer? No, que lo mufé. Lucky Chan, el arco. Nada. Claramente Argentina está jugando los pelotazos acá a Luxemia que se arregle. Slicer es un jugador bárbaro, ¿eh? Neymar, Lea, 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 al arco. Ah, ¿sabes qué? Pensé que era córner. Le pegó mal Lea. Al arco era, diría Lu. Rorro que entró a hatear. Lucky Chan que despeja. La pelota le iba a quedar a Luxen, pero pasa por al lado.
¿Qué dice la gente en Twitch? Ryu, Lucky-chan, despeja Lucky-chan. Está jugando alocada Argentina, ¿eh? Sí, sí, a reventar y a intentar que no le marque más goles. Más Casana o Franco, Franco, Casana parecería que están plantando el mismo tipo de juego, ¿no? No, mirá. Sí, este... Ambos... Mirá que juega Estados Unidos. ¡No! Potato se automufó. Es lo primero. Mal, boludo. Se automufó, Potato, boludo. Callate, Potato, no escribas más, pelotudo. Deja, Potato. Y droga se patinó, mojaron mucho la cancha, está muy mojada la cancha. Pelota en profundidad para Lea, Lea que se mete por la banda derecha, el centro Lea para Luxe. Con Lack no la cabeceas, puto. Sí, sí, ahora son... ¿Por qué lo hateaba Luxe? Ahora son 6, sí. Aclaro a la gente del stream. Entró Slicer, Slicer este juega bárbaro, tío, la pelota Slicer, va a meter el cambio de punta. Qué manera, muy farro. Vamos, carajo. Por ahora, claramente está jugando mejor... Estados Unidos, pero poco a poco va mejorando. ¡Lea, cállate, Lea! Sí. Seguí, seguí, Luquita, disculpa. Poco a poco va mejorando el juego argentino igual, ¿eh? Sí, sale jugando Ryu. Ryu, Ryu, que se lo pasen a Casana. Saquen a Casana, por favor. ¡Ryu, el centro! Bien, Pepsi. Bien, Pepsi. ¡Al arco! ¡Bien, droga! Bien, droga. Menos mal que rebotó, Sí, va afuera igual para mí. Casana. Casana va a tirar el pase en profundidad, pero no los están encontrando. Salgan jugando los toques. Arre, que están relagueados. Es complicado el partido para Argentina. Pepsi va a jugar seguramente con Lucky-chan. No, juega con Lea. Lea, que va a pasar para el fondo, por la banda derecha. Va a meter el centro para Luxem. ¿Lo meterá? ¿Podrá? ¿El mago de Manhattan? Va a ser córner, va a ser ejecutado por Lea. Luxem solo en el área. Uno contra cuatro. Es Slicer que despeja muy bien, le va a quedar la pelota a Mongolito. Mangolito, Mangolito que se lo pasa a Lucky-chan. Mangolito que sigue, que va a ser Mangolito. Juega con Javier. No, Lucky-chan que despeja. Preciso el trabajo de despeje de Lucky-chan, hasta ahora. Ryu, que va a ser Ryu. Va a jugar con Javier Hernández. Javier que pica por la banda derecha. Se mete para el fondo. Encara, vuelve más para la mitad de la cancha. Juega no con Ryu. Ryu de primera para Mangolito, pero no salió nada. Despeja Pepsi. Va a ser lateral para el Estados Unidos. El equipo Yankee. No sé ni hablar. Ryu. ¿Qué va a hacer Ryu? ¿Qué va a hacer Ryu? Lo va a pintar al gordo. Ryu sigue. ¿Qué está haciendo Ryu? Es una máquina hoy Ryu, Ryu va a meter el centro. No va a poder. Ryu juega con Mangolito. Pepsi que corta muy bien. Pepsi que vuelve a cortar muy bien. Le queda pelota a Josué. José para el cambio de punta. Bien. Pero despeja Casana. Slicer, Javier Hernández, pero va a quedar pelota para Casana. Vamos, Casana, carajo. ¿Casana? ¿Al arco? Bailito. Josué, pase en profundidad. Bien, cortado por Lucky-chan. Lucky-chan es la contra para Argentina. Pierde Luxen con Slicer, le comió la espalda. Slicer que avanza. Frenenlo a Slicer que nos invoca. Ryu, va Ryu, va a meter el centro. Ryu, al arco. Pegó en el palo y se fue afuera. Tuvimos un orto. ¿Ya se terminó el primer tiempo? Sí, se pasó volando. ¿Estarán bien los tiempos de reloj? No sé. A ver, habrá empezado menos 20 y son menos 10 minutos. No sé. Sí, no sé. Slicer. Ni idea. Slicer. Bien cortado por Lucky de nuevo. Dale, Lucky. Lucky juega con Javier Hernández, pero es del otro equipo. Javier Hernández, Ryu, bien, cambio de punta de los estadounidenses. Ryu, Josué que lo pasa a Lucky-chan, Josué que sigue al medio, Mangolito. Gol, no lo voy a editar. Gol estadounidense. Esto no es una cuestión de bardo ni nada por estilo, pero hay muchas falencias en la defensa por el lado izquierdo de la selección. Están entrando como quieren. Me hacen acordar a Argentina-Alemania cuando los alemanes entraban contra la Argentina de Maradona por la banda de izquierda que estaba Otamendi. Es algo muy parecido a esto. Sí, de la parte izquierda está demostrando un nivel la selección argentina. A pesar de que tiene a Casana, que es uno de los más expertos. No, están complicados por el lag, calculo yo. O esa va a ser la excusa que van a dar. Mirá, menos mal que estaba outside. Casana, le va a pegar el arco.
terminó el primer tiempo. Veo que el juego de Argentina está poco a poco mejorando. Están intentando jugar a los pases, pero claramente no le sale bien. Y lo está arrollando Estados Unidos. Es un 2-0, no sé si arrollando, a ver qué dice la gente. Se lo merece, no están jugando nada Argentina. Un fracaso, la verdad, decepción tras decepción esta selección. ¿Qué es? Es el primer partido que juegan, boludo, ¿qué flashan esto? Puso web. Decepción en la selección. No, papá, Argentina no me gusta que pierda. Aquí me gusta decepción. Aquí me lo decepciona todo igual. No, Argentina no me gusta que pierda ni en los jueguitos, mirá lo que te digo. No, Argentina tiene que ganar. Voy a mostrar un poco la lista de jugadores porque hubo un par de cambios estratégicos en Argentina. Cazana sigue en la misma posición. Lea cambió de posición. Subió Pepsi. Entró, salió Luxem. Y entró Pitusa a la cancha. De dos, sí. No sé, si alguien del stream está escuchando, díganle a Casana que se cambie de posición, por favor. Sí, no, es mucho ping, ya lo sé. No es una cuestión de bardo personal hacia Casana, pero... Mirá el replay, boludo. Se ve todo cómo entra la selección estadounidense, todo por la banda izquierda argentina. Jeje Luxem, no hiciste una mierda como esperaba, dice. No. Está brava, está picante el stream. Sí. Más picante que Rorro rompiendo las pelotas en el server. Bueno, vamos a descontracturar un poco con unos beans. Va a arrancar el segundo tiempo. No me anda ningún bean, no me importa nada. Perdí todos los beans, ya fue. Va a salir jugando Lea. Vamos, Argentina, vamos que se puede. Todavía quedan 45 minutos, serán 10. Pepsi. Trata de jugar en profundidad para Lea, pero corta Josué. Josué que hace un cambio de punta bárbaro para Ryu. Ryu que se mete. Casana que trata de despejar, pero le queda la pelota a Hernández. Casana. Casana que le pega el arco de ahí. No, Casana. No importa. Vamos, Argentina. Vamos, carajo. Slicer. ¿Qué va a hacer Slicer? Pepsi que despeja. Claramente estamos viendo el partido que hablaba Casana antes que empiece, que cuanto por menos diferencia de goles pierdan, mejor. Ryu, ¿qué va a hacer Ryu? Va a meter el centro Ryu, va al centro de Ryu, espeja muy bien Pepsi. Lea está clavado allá cual cono, esperando la pelota. Slicer, ¿qué va a hacer Slicer? Bien cortado por Casana, vamos Casana, carajo. Va al centro de Slicer, ¿qué va a hacer? Jugada preparada. No, centro a la olla, Slicer, Javier Hernández. No llega la pelota, le queda la pelota a Neymar Jr. Vamos, Lea, carajo. Pero Josué que lo va a cortar muy bien y lo va a pintar. Javier Hernández. Ryu. ¿Qué va a hacer Ryu? Se va a meter Ryu. Se lo va a pasar a Luquichán, que está paradísimo. Luquichán, Ryu al arco. Gol de Estados Unidos. Un 3-0 bastante doloroso para la selección argentina, pero es lo que hay y es lo que iba a decir Casana, que su intención era comerse menos de 7 goles y por ahora la está cumpliendo. Pepsi. Tal cual. Trata de jugar para Lea rápido, pero no va a poder. Gualito. Slicer. ¿Qué va a hacer Slicer? Va a pasarlo a Casana que dejó la defensa en bola. No, está Luquichán, está Pepsi, no pasa nada, está Pitusa también. Va a salir el Trapito, ¿qué hace droga, Trapito? Vuelve al arco, droga. Vuelve, droga. Ryu, ¿qué va a hacer Ryu? Oso, Luquichán, correte, estamos jugando, dijo. Mamá, ¿qué tienes, maestría? Le queda la pelota a Lea, vamos Lea, descuente Lea. Vamos Lea, carajo. Lea, sigue Lea, vamos negro. Va a ser córner para la selección argentina. No, mirá lo que sacó Slicer. Y le queda contra. Mira Ryu, lo pintó a Luquichán, Casana. Sigue Ryu. Ay, Ryu solo, mano a mano contra droga. Gol de Ryu. El ping, chicos. El ping. Mamita mamadera. ¿Qué pase, Slicer? Un poco de orto, pero la terminó sacando un corner clarito. Qué jugada de Ryu, definió bien Ryu. Definió muy bien.
170 de ping tiene droga. ¿Qué pasó? Se largó a llover en la cancha, ¿eh? No, tarado, apaga eso. Puta madre, no sé. Ay, boludo. Mirá lo que me haces, cortar el stream para hacer esta pelotude. ¿Dónde carajo está? Slicer. Slicer lo va a pasar a Pepsi. ¿Qué va a hacer Slicer? Va a seguir, lo pasa a Pepsi. Kazana que se queda mirando. Pelota a profundidad, pero no va a pasar nada. Va a ser pelota para el droga. El droga. ¿Qué va a hacer el droga? Juega droga. Nada. Es una Argentina sin ideas. Está muy complicado. Muy complicado. Ryu. Ryu. Con Slicer. Slicer solo. No, Ryu va a hacer la de él. Está muy motivado. Slicer. Sí. Al arco. Slicer. Droga. Bien, droga. Vamos, droga. Lea. Lea, que no puede. Javier Hernández. Le queda la pelota a Josué, Duki Chan, que la trata de puntear un poco. Le queda la pelota a Ryu. Ryu va al centro de Ryu. El centro de Ryu. Bien, Pitusa. Josué va a recuperar la pelota. Pepsi que recupera. Ay, qué pena, Pepsi. Javier Hernández que sigue con el control de la pelota. Se mete por la banda derecha. Va a tratar de pasarla a Kazana y meter el centro. Bien cortado por Kazana. Va a ser pelota para Ryu. Bien. Ryu. No, Kazana se estaba mirando para arriba. Estaba queriendo buscar no, Ryu. Está matando el ping, chicos. Mirá Mangolito. Claro, échale agua. Pitusa. Mangolito. Mangolito en cara. Uno, dos. Sí, droga. Vamos, droga. Ah. Adivino droga. Casi la saca y le regaló el corner. ¡Corner de Mangolito! ¡Droga! ¡Bien, droga! Lea, vamos, Lea, 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 Lea. Bien, vamos. ¿Va Lea? No, Slicer no lo deja pasar a Lea. Con la marca personal se mete Slicer que despeja Pepsi. ¡Ay, qué complicado que está! ¿Qué dice la gente en Twitch? No. ¿Te das cuenta que el problema es el ping, boludo? Cuando giran el mouse, todo, levantan la cámara, Lea, todo. Lea, Lea, Lea. Perdón, palta, perdón. Lea, 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 Slicer. Mira, como yo, ataja como yo. Entra, por favor. Ataja como yo. Mangolito. Pitusa. Yo vi algo parecido a otro equipo la otra vez. Pepsi, vamos, Pepsi. Bien, Pepsi gana el lateral para la selección argentina. ¿Qué va a hacer Pepsi? ¿Va a jugar con Pitusa seguramente? ¿O con Luke Chan? Luke Chan es buena opción, ¿eh? Va a sacar Pepsi, que va a ser Pepsi. Bueno. Tiene razón. Lea. Pepsi. Correte, Pepsi. Correte, Lea, que estamos jugando. En el stream están picanteando sobre el partido que se va a jugar el sábado, Uruguay-Estados Unidos. Dice que hoy Uruguay va a ser mierda, Estados Unidos. Y pero pasa que hay que ver cuando dale, potato la concha de tu hermana, va, Mangolito. Mangolito Kazana. Javier Hernández. Ryu, Ryu, ¿qué va a hacer Ryu? ¿Qué va a hacer Ryu? Mete el enganche, lo trata de pasar Kazana, le va a quedar a Luki Chan, Luki Chan que despeja. Ryu, ¿qué va a hacer Ryu? Va a meter el enganche, no, va al centro de Ryu, Luki Chan despeja, le deja la pelota, no. Mongolito, ay por Dios, Luki Chan más para arriba. Pitusa que la manda al lateral y dice, metetela en el ¿qué culo. ¿Qué hace toda esta gente? El senpai que entró al estadio, ¿cómo andás, senpai? Buenas noches, Mangolito. ¿Entró el senpai? Sí, entró el senpai. ¿A dónde está? No, no está, boludo. ¿Qué está allá? A la cancha entró el senpai. Tu senpai, mi senpai no es. No está, ¿qué está allá, boludo? Se habrá ido, pero yo solo veo que está Quesito Rico. Va Ryu, mete el enganche a Ryu, se mete de nuevo Kazana, que no lo puede despejar. Yo creo que tendría que cambiar la táctica, ¿no? Si no lo puede despejar así, trabarle la pelota, no sé. Chocalo con el auto, va Ryu. Va al centro de Ryu, pasado para Mangolito, Mangolito que recupera droga. Vamos, droga. Javier Hernández. Uy, boludo, nos salvamos. Mamita. Droga. Droga. Para Lea, pero no va a llegar. Droga. Uf. Uy, mamá. Mamita querida. Mamita querida. Juega en profundidad. Profundidad. Para Lea, para Lea. No, muy bien. A Lea lo mata el pique, modólico. El arquero. Gualito.
Vamos, Argentina, todavía queda tiempo. Descontemos que se puede. Pitusa, ¿qué va a hacer Pito? Vamos, Pito. Time out de Argentina. Mientras vamos a leer el Twitch, que a ver qué dice la gente. Gonza dice, poneme... ¿Qué haces, Gonza? ¡Gonza, amigo! Gracias. Perdón, me junto mucho con Facu Cap. Ahí está Willy también. ¿Qué haces, Willy? ¿Cómo andás? Sai dice, son partidos, no me interesa. En realidad no sé leer, Sai, no es que no me interesa. Hay 26 personas mirando esto. Pidieron un suplente del equipo argentino. A ver a quién me van a sacar. Deben estar llamando a Gonzarre. Pará. ¿Entró Gonzalo? No. Vamos, Gonza. Quiero gritar tu gol, Gonzalo. Sale Lea, entra Gonza. ¿Sale Lea, entra Gonza? Y pasa que Lea, Gonza, en la que la agarre, no sé. La va a agarrar en un punto penal nuestro, le va a pegar al arco. Gonza es así. ¿Qué pasa con esto? Seguimos entrenando. No, no, salió droga. Bueno, entró Trox. Salió droga, sí. Así es. Cortar stream, Trox. Menos lag. Cambio... No sé. Bueno, así queda la selección. Trox, Pitusa, Casana, Lucky Chan, Pepsi y Gonzalo. No pongas más a Lea que está arruinado y seguimos. El mismo hatea todo lo que produce sombra. Es hater, nivel 5. Va a salir Pitusa. Lucky Chan. Lucky. ¿Qué va a hacer Lucky? No, Lucky no, Lucky no, Lucky no. Maestro Javier Hernández. Javier Hernández. Juega muy bien para Ryu. Lo pinta a Casana. Va al centro. Ay, casi. Trox se tiró 2 horas después. Menos mal que no fue. Va Pepsi. Pepsi. Vamos, Pepsi. Vamos, Pepsi, que sí se puede. Yo sí creo en las hadas. Pepsi, el centro para Gonzalo, va a cortar muy bien Slicer. Slicer, que va a ser Slicer, va a jugar para Ryu. Qué buen partido Ryu, Ryu para Pitusa, Gonzalo para Pepsi, Gonzalo para Pepsi, Pepsi que avanza. Va Pepsi, vamos Pepsi, vamos Pepsi. Va el centro de Pepsi, no. Corta Slicer. Javier Hernández sale jugando desde abajo, si viene la contra Yankee. Josué. Pitusa. Juega con Lucky Chan. Juega con Lucky Chan. No, no va a jugar con nadie. Va a jugar con Pepsi. Bárbaro. Va Pepsi. Centro. Slicer. Atento a todo, Slicer. Desde que entró desbalanceó el partido totalmente. Slicer espera. Juega con Ryu. Ryu. ¿Qué va a hacer Ryu? No hay defensor estadounidense ahora. Están todos arriba. Ahí bajó José. Lateral para Estados Unidos, Josué. Ryu. Slicer, Slicer, Slicer que se abre por la banda derecha, descarga con Ryu. No, se metió Slicer, quiere la de él, quiere la de él. Va mano a mano contra Trox. Uy, bendita paz. Saltó como el culo Trox, saltó en el lugar. Ryu. Bien, Trox. Bien, Trox. Gonzalo. No, Gonza. Indelor. Josué. Javier Hernández, Chicharito. Recién ahora me di cuenta. Va Chicharito, la pica Chicharito, pasa entre dos, le pega el arco Chicharito. Va a ser saque de arco para Argentina. Juega con Pitusa. No. Todo pelotazo. Ay, tengo unas ganas de que vengan a jugar acá y los pibes le metan unos globitos y le rompan bien la cara a pelotazo. Slicer. Pepsi que corta mal, Trox. Bien, Trox. Bien, Trox. Vamos. Pelota fácil, pero atento al arquero. Con lag, nada es fácil. Pitusa que se quedó más duro que la realidad. Mangolito, Pitusa que despeja y se arregla su cagada. Va a ser la lateral para Estados Unidos. Va a jugar Josué. Para Ryu. Ryu que va a tratar de encarar a Casana que ya se lo encaró todo el partido. No, mirá lo que. No, no, no. Cagalo, trompada, Casana. Ryu al centro para Mangolito. Sí, habría que consultarlo del tiempo. No, no, me parece que está bien. Ay, menos mal que estaba Pitusa. Slicer se duerme. Juega para Josué, ¿no? Slicer se mete. Slicer pasa uno, dos, al arco. Slicer, gol. Gol de Estados Unidos.
Gol de Estados Unidos. Ryu, Ryu que avanza. Ryu, gol. Gol de Estados Unidos. Uf. Josué que se desconecta. Lucky que vuelve a perder mal. Ryu que recupera. Pasa uno, pasa dos jugadores. Al arco. Trox se equivoca de palo. Trata de adivinar con el tema del lag. Es complicadísimo atajar. Sí. Gonza. Va a jugar Gonzalo. Vamos, es difícil ver esto porque estamos acostumbrados a ver a estos jugadores en sus equipos respectivos y a hacer partidos diferentes. Bueno, pero de alguna forma es algo que se prestaron. Ellos sabían qué tipo de inconvenientes podían llegar a tener. Creo que en ningún momento tal vez lo tomaron tan en serio. Me parece raro el tipo de la cuestión que yo a Luxe no lo hubiese sacado ni en pedo, porque él tiene varios partidos jugados en Estados Unidos, mucho más que muchos jugadores que están en la cancha ahora. Y también la posición que lo habían plantado a Luxem como ese poste 9, tampoco es como que podía hacer mucho cuando no le llegaba un pase como la gente. Yo te banco, Luxem. Casana. Sí, sí, habría que ver igual. Juan, lo escuchamos, porque... maestro, jugá los toques. Habría que ver por qué hizo los cambios que hizo, ¿no? Gonzalo, Gonzalo. Dale, Gonza, ¿llegás? Ahí llega. ¿Pepsi? No. Era el descuento. Slicer, pasa uno, bien, Lucky. Le queda la pelota a Gonzalo, 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1. Oh, no. Por ahora, la meta de Casana está siendo cumplida, pero... Esta le voy a meter a Casana si sigue jugando así. Ryu. Ryu, avanza Ryu, mano a mano contra Trox. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Ay, ay. Ryu le sigue quedando la pelota a Ryu. Lo que decíamos de Luxem es porque es información actual. Él hace 3 días nos dijo que había estado probando los servers. No, pero igual Luxem no ya jugaba. No sé si Gonzalo jugó más tiempo o no, pero bueno, venía probando los. Bueno, se va terminando el partido, 5 agregados, pelota para Ryu, avanza Ryu, lo va a pasar a Casana de nuevo, es la postal del partido. Ryu, al arco, mucha suerte la verdad tuvimos ahí. Trox, tristeza no ten fin, qué semana nefasta para Argentina en todos los sentidos. Pepsi, vamos, Pepsi que le pone huevo igual. Gonza, Gonza que desde que entró no tuvo muchas chances. Ryu, Ryu que va a ser Ryu, juega para Slicer. Mangolito, Pitusa, despeja. Últimos 2 minutos de partido, se nos termina el partido. Ay, qué partido. Pitusa, Gonzalo, Gonzalo solo, Pepsi, 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 Pepsi. Pepsi estaba completamente solo. Gualito sale jugando rápido para Estados Unidos, pero juega mal, va a salir Trox. Trox que despeja para Pepsi, excelente pase. Slicer que recupera, le va a pegar el arco. Trox está bien parado. Está bien, está bien. Bueno. Acabó el partido. Ay, por Dios. El ganador fue USA. Estados Unidos, 6-0, goleó a la selección argentina. Una derrota dolorosa para los argentinos, pero que era lo que esperaban la mayoría, ¿no? Una goleada enfrente a su selección. Lo bueno es que Casana pudo cumplir su meta. Comerse menos de 7 goles. Y hay que pasar con esta selección en los próximos partidos. Sería bueno tener en la cabina también a alguien de... argentino, ¿no? Sí. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hello. ¿Quién vino? Hola. Parster, el presidente. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas noches. Ganaron, ¿cómo están?
Estoy bien, mi amigo. ¿Estás bien? ¿Cómo veían el partido? ¿Creían que iba a ser complicado, fácil? Te quiero. Fue muy fácil porque tengo un equipo muy fuerte. Sí. ¿Se notó la ausencia de Follen o creen que no lo necesitan? Él está en un otro ciudad y no puede jugar porque él no tiene su compu. Él está haciendo como la carrera de Marine, no, Army, ¿no? Ya. Sí, creo que sí. Sí, sería en español es militar. Sí. Claro, por esas razones él no se pudo presentar. No sé. ¿Cómo ven el partido en Argentina? Porque van a tener la cuestión que tuvo el equipo argentino, van a jugar con el ping en contra. ¿Cómo ven ese partido? No sé, para ser honesto, es para divertirse y No, sí, ni hablar. Eso siempre es lo importante, divertirse. Pero ¿creen que el partido va a ser igual de fácil? ¿Va a estar más trabado? O sea, más complicado. Va a ser muy, 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 muy difícil. Muy, ¿cómo le fue al equipo argentino hoy? Sí. ¿Algunas palabras que quieras decirle al capitán argentino? No sé. Luxem. No, es Casana, el poste al que pasaban todos por al lado. Es un hombre bueno y Sí, es verdad, es un hombre bueno. sí. ¿Alguna pregunta del panel? No, ninguna. Bueno, muchísima suerte en el resto de los partidos que les quedan por disputar en esta Copa América. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, teníamos acá la palabra del capitán estadounidense que la verdad dijo, partido muy fácil. ¿Tenemos a alguien del equipo argentino? No sabemos si va a venir alguien del equipo argentino. Indio, desbloqueame. Digo, desmuteame. ¿Dónde estás muteado, maestro? Hola. 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 Necesitamos a ¿Cómo Potatus. andás, ¿Potatus? Franco? Hola. ¿Quién quiere mate? Ah, yo estoy tomando. Se me enfrió, de hecho. Convídame, convídame. Ah. Toma, toma, ahí te paso. ¿Qué pasó, Pichichi? Yo creo que fue mejor de lo que esperábamos todos otra vez el partido. O sea, bueno, es la primera vez que juego en Estados Unidos. Pero, va, por lo que contaba el resto de los jugadores, pensaban que nos comíamos 10 al toque. Es más, pudimos haber metido un par de goles al principio, cuando íbamos empatados. ¿Por qué la decisión de sacar a Luxem? Y, si no mal recuerdo, ya cuando salíamos a Lux y íbamos perdiendo, tuvo un par de mala mano, no los aprovechó y pensaba, va, yo pienso que Kazana pensó que Pexi podía hacer algo mejor arriba, ya que está más acostumbrado al ping. Sí. Y bueno, ya cuando llegó Gonzalo también, Gonzalo siempre te mete un gol de la nada. Ustedes ya tienen el partido en Estados Unidos, que creo yo que era el más difícil de la competencia jugado. No les queda ningún partido más así en Estados Unidos, ¿no? No, quedaría un partido en Brasil nomás y el resto todos en Argentina, si no me equivoco. Porque en Uruguay juega en Argentina. Va, queremos creer que Uruguay va a jugar en Argentina. Podrían jugar en Brasil o en Estados Unidos si ellos quieren No, o entrenar. podrían levantar un servidor dedicado a los uruguayos y pedir que se juegue el partido ahí. A ellos les convendría por una cuestión de ping. Igual mucha diferencia no hay, no van a tener 190, ¿no? Pero No, no, no. Podría ser, hay que ver. No sé si algún uruguayo tiene potencia para eso. Capaz pájaro, el pájaro no te hosteaba, pero llegaba a 6 personas y explotaba la PC, literal, le subía a 200 la temperatura. explotaba la PC. Sí. Quiero hacer una pregunta que creo que la tengo que hacer. Sí. Por el lado de Kazana pasaban como agua, hermano.
¿A qué? ¿A Kazana lo pasaban como vos? Sí, boludo, lo pasaban muy, muy fácil, boludo. O sea, no es por barrer a Kazana ni nada, pero entraban como... Los alemanes entraban a Otamendi en el 4-1. Igual entraban, boludo. Y es jodido. Yo, para mí, los defensores anduvieron bien. Sí, sí. Baba no, reventaba tanto, pero igualmente creo que no se comió ningún gol, Baba. Me parece. No, viejo de mierda, no te estoy bardeando. Estoy diciendo la posta. O sea, mi pregunta en sí era la siguiente. Si a Kazana lo pasaban como pásale a los conos sacando el registro de conducir. ¿Por qué no evaluaron? ¿Se evaluó la posibilidad del cambio? Bueno, habría que preguntarle a Capitán en realidad. Pero. Si está pechando el Twitch, boludo, no viene a cabina. Vení a cabina, cagón. No sé, viniste vos, posta, tú qué querés. Yo escuché, dijeron, al menos Argentina, y bueno, ya que estuve al pie del partido, voy a hablar un poco, a vender un poco, a defender a los colores. No, sí, obvio. Está bien. Obvio. ¿Se notó mucho la cuestión del ping? Sí. Yo estuve platicando con una hora antes del partido y se notaba bastante. Y yo le dije a Droga, llegan a partir a un ángulo y no la sacás ni en pedo. O que le peguen de mitad de cancha. Menos mal que los últimos 15 minutos los chavales dijeron, pará, está la guía el arquero de ellos, podemos pegarle de lejos. Recién a los 15 minutos. Pelado torrante, 200 de campo te atravesaban los negros. ¿Cómo querés que defienda, boludo? Tenía tranquilo. El arquero tenía que tirar 5 segundos antes para atajar una pelota. Tranquilo. Déjame hablar de lo que se vio desde arriba y acá mis comentaristas. Y sí, desde arriba cuando ves. No. Mira cómo lo pasa, mira qué pete. No, hace mierda, boludo. Mirá el stream, gordo de mierda, mirá el stream, vas a ver que yo los defendí. Rompiste, claro. Otra vez no, boludo, que estuviste 3 meses sin teclado la última vez. No sé si más. Rompí la patita del teclado, boludo. Yo también, boludo. En una bronca de Dota rompí la patita del teclado también. No. Lo que yo pregunto es lo siguiente. Tenían una defensa planteada por el lado izquierdo y una defensa planteada por el lado derecho. En la del lado derecho no entraban tanto como en el del izquierdo. Yo veía... Porque ellos jugaron con 4 y solo el volante por la derecha de ellos subía. Sí, pero que era Ryu. Se notó cuando entró Slicer, que cuando entró Slicer fue la diferencia total del partido. Sí, porque Slicer juega bien. El resto son horribles. Juega bien. Igual estuvo ese Ryu, hizo un buen partido igual. Sí. Mirá, me parece que si tuviéramos el mismo ping. No, los Río, pasa por arriba, maestro. Ahora cuando vengan. No se amaga ni a Liz. No, ya lo sé. No se amaga ni a Liz, qué hijo de puta. Olvídate. Aparte se veía cuando estaban llegando y cómo ustedes se paraban y cómo reaccionaban. Te das cuenta que una cuestión la necesitaba. Imagínate que estás escribiendo algo en un papel, pasa la lapicera y la tinta aparece 5 segundos después. Es eso, básicamente, boludo. Tenés que adivinar lo que está pasando, tenés que predecir, es imposible. Kazana, yo juego desde que vos empezaste a cobrar la jubilación, así que imagínate hace cuánto. Mira, Indio, dudo que hayas jugado un partido de este juego con PIN. Si lo hiciste, por favor, corregime. No, sí, es infernal. Si no lo hiciste, por favor, cerrador. Es infernal, boludo, no se puede jugar con PIN, es imposible. Lo bueno es que salió, digamos, bajo tus parámetros. Habías dicho en la entrevista previa que un 7-0 estaría bien. Parece que yo estaba confiando en un 5, pero habló Luxem y Luxem dijo bien, chicos, están defendiendo bien, y en el momento en que Luxem dijo eso nos metieron 2 goles. Fue literal, fue automático. Está bien, yo quisiera hacer otra pregunta, el tema de la organización de esta Copa América. Sí. ¿Qué pasó? Sí. Eso 40 minutos tarde el partido, chicos. Ahí contesté yo. Es que los Yankees no saben manejar la consola. Hay un gran problema. Es que los Yankees, ni siquiera el que sería el baba de ellos, tiene la R-Con. O sea, la tiene un par de chabones random. Ah, no es un baba trucho. Claro, es como que yo no tuviera la R-Con, o sea, nada que ver. Y se ve que el que la tenía, que era el Chicharito, no sabía usarla porque puso una camiseta por una hasta que encontró la de Estados Unidos. Sí, eso fue muy gracioso. Yo acá vi que, acá en el Twitch, todo el mundo tenía la R-Con. De tu mamá, sobre todo, Potatu, porque... Fíjate el... Sí, lo acabo de ver, boludo. ¿Te puedo pasar una imagen? ¿La pones en el stream, Pepsi? Digo, Indio. Sí, pásamela. Dame un segundo. Lo que... ¿Qué les iba a decir? La rendición, básicamente, nos agarramos... Este pibe era mi jugador clave, boludo. Es el único que sabe jugar con Pin. Y el tema del arbitraje también, eso estuvo... Ah, bueno, quedó. El problema de Estados Unidos es este.
que no tenemos la red. Que quede para la historia. Y... Dale, dame un segundo que ahora la bajo y la compartimos. No, no te puedo creer. El problema es el jugar en Estados Unidos. Yo creo que si hubiésemos jugado en Argentina arrancaba horario. Sí, y aparte esa cuestión de la gente que entró también a... Sí, a no. Nah, igual eso la verdad que no molestó mucho. No, yo pensé que iba a ser peor. Fue más triste que no sepan ni siquiera usar el MP y mejor Team Kits, boludo. Claro, no. Eso se complica bastante en Estados Unidos, pero bueno. ¿Vos no lo vieron al loco haciendo la vuelta al mundo? Pasaba Uruguay, Grecia, sí, Holanda. Sí, no, fue muy divertido. Fue muy divertido, perdón, pero... Creo que está dos veces. Fue muy divertido, boludo. Perdón, pero... Ya solo estoy contento porque nos sacamos este partido encima y no terminamos con un menos 10, que eso es positivo. Sí, aparte, bueno, que se hayan presentado. Creo que acabo de ver un mensaje, o sea, yo estaba en el partido y acabo de ver un mensaje de Walter pidiéndome anotar a más jugadores. Recién ahora lo veo. ¿Y cuándo es el próximo partido que tiene? El domingo seguramente van a ser los dos partidos. Domingo a las 8 y domingo a las 22. Lo hice por acá, pero todavía no están confirmados. ¿Contra qué equipos? A las 8 contra Brasil y a las 22 contra Uruguay. Bueno, buenísimo. ¿En server argentino los dos? Sí, si no me equivoco, sí, porque Uruguay es local. No sé qué van a hacer los uruguayos. Quizás jueguen en Brasil, no sé. Yo estoy tratando de ver cómo poner la imagen. Estoy haciendo... Tampoco es tan difícil. ¿Qué pensaban del himno? Dicen que Lean no lo cantó. No, no, yo lo puse. Lean no cantó el himno. No. Lo vimos todos. Yo no podía cantarlo porque lo tenía que poner yo. No, sana. Nos vemos. Bueno, mientras tanto. Sí, Lea no cantó el himno. ¿Por qué Lea no cantó el himno, boludo? ¿Qué le pasó? En realidad, el camarógrafo le estaba enfocando el bulto al negro. Lo vimos todos. Ahí está. No, pasamos la imagen. Ese fue el jugador que dice Casana que le faltó. Lo que tiene Lea es que tiene descendientes catalanes y bueno, por respeto a su patria no canto el himno. ¿Qué tenía que ver Cataluña con Estados Unidos? No sé, boludo. No, es que no puede cantar otro himno que no sea el de Cataluña. Parece. Y nada, el que cantó en un momento fue Lutzen. Y nada. Se ve muy bien esa imagen. Luquichán no cantó, pero no puso cumbia, así que es un gran avance eso también. Sí. Y también lo que me gustó es que no hayan gritado cuando empezó el Estados Unidos. Yo pensé que se iba a descontrolar todo, pero se portaron bien los muchachos. No, está bien, está bien. Yo acá en el stream... Sí, están todos minimizados, seguro, que se van a portar bien. No le dieron ni huevo a tu himno de mierda. Dejado Pepsi, me parece. Che, volvió Cuca al Discord, mira. ¿Qué fue lo que pasó, Pepsi? Dame tu análisis del partido y después nos vamos a jugar a Player Unknown. Nada, tuve un pequeñito problema con el monitor que me hizo salir un tiempito. Sí. O sea, estaba defendiendo y cuando venía la pelota tenía uno encima con el monitor que se me estaba apagando cada 2 segundos. Pero después dejó de pasar. Bueno, tenía problemas para defender y nada, intentamos. Bueno, visto, intentamos hacer nada porque sí. La idea era reventar a la primera y... Viste, considerando que sos el único que responde, porque por tanto sos una murga, te voy a hacer las tres rápidas a vos, Pepsi. Callate vos, vos no estás. Pepsi, lo mejor que viste del equipo. Lo mejor, Pituce defendiendo. Se jugó 10 minutos, Pituce. Bueno, fue lo mejor. No, Luquichán en el primer tiempo y Pituce en el segundo. No, Luquichán en el segundo estaba más tildado, más duro que la realidad, boludo. Lo peor que viste de tu equipo, Pepsi, lo peor. Lo peor es que no estabas ahí. Sí, estaba. Estabas ahí. Entró a la cabina con nosotros. Estás ahí, pero acá. Pero no jugando. Sí, está con casi nosotros. ¿Sabes cómo anda? Escribe no todo, ¿lo mejor que viste de Estados Unidos? El Laser. ¿Y lo peor que viste de Estados Unidos? Bueno, no sé. Lo peor creo que... Había un loquito, Mira que puedes decir Friends, puedes decir un montón de cosas, Creo el que tiene el de Chicharito, el nombre de Chicharito. Ah, Javier sí. Hernández. Javier Hernández. Ese ya lo vimos antes del partido este. Sí. No cazaba una. Y acá,
Ese Ryu las cazó todas acá, ¿eh? A Kasana lo pintaba, parecía Da Vinci, boludo. No digas eso, que después vuelve enojado. Que se enoje. No, pará, no jodamos con el viejo, le va a agarrar un ataque cardíaco. Una vez. Bueno, hizo lo que pudo. Ahí está, vamos a poner. Según Kasana, el responsable de que hoy perdiera Argentina, vamos a dejarlo ahí en el stream para que quede tatuado en la retina de todos. Y nárramelo vos, Cinti. Ah, pará. Lo podía poner más grande todavía, así que vamos a ponerlo más grande. Ahí está, mirá. Jeje. Está bien. Yo solo voy a decir que si estaba Nico era otro partido. Pero estaba haciendo otra cosa. ¿Qué perdían? ¿5-1? Capaz, o 5-2. Sí, 5-2, claro. No, no, muy y complicado. También contando Pompín de largo, que ya lo conocemos atajando a Pompín. No, pero igual yo creo que el Droga no es que atajó mal, atajó con lag, boludo. Olvídate. Si no viste que Trox entró y le metieron, ¿cuánto? ¿3 goles? No sé, 3-2. Creo que fue 2 a Arre. Lo bueno que tuvo Trox cuando entró fue los pasos que tiraba después. Sí, es verdad, es verdad. Sí, muy buen control de pelota desde los pies, Trox. Como lo conocemos, como siempre. Y obviamente acá en el general se están bardeando con de todo. Sí, sí. No, el GIF del negro, buenísimo. Me gusta porque se bardean los que no jugaron. Claro, se bardean los que no jugaron, ¿viste? En el bardo está... ¿Qué habla, por Dios? Está... Sí, no, no. ¿Laguismo? Lo peor de todo es que Guismo está bardeando a los que jugaron ahí, no hicieron una y el chabón no puede parar una pelota con 10 de ping. Pero Guismo no puede bardear a nadie, boludo. Es. Bueno. Es imbardeable, boludo. Bueno, literalmente estamos hace una hora y media en transmisión, así que yo me voy a retirar. Bueno, yo voy a poner una cosita más en el stream porque ya más o menos estamos, así que. Poné la música de la Copa América 2019. No. Cine en el M. Ahí está, mirá. Kasana. Respondió a la pregunta palta y con eso nos vamos. A ver. No, ¿qué haces, Kasana? Está loco el abuelo. El abuelo está loco. Pobre palta, la vimos bajando. Ah, el pobre cobra de todos lados, pobre palta. Yo la leo de todos lados. Ahora termina el stream y la casa piña porque duró una hora y media ahí. No, boludo, no me hizo la comida. Se hace el hambre que tengo, maestro. Ahora, no, pedí una pizza. Ahora me cagan a palos en el pub. Ahí está, mirá. Tomá, comé. Bueno, gente. Ahora vamos para el pub. Ya fue, boludo. Nos vemos. Saludos, gente. Gracias por estar del otro lado. Buenas noches.